Hola, 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 ¿cómo están? Buenos días, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal amigas de DGES, títeres, estimados maestras, estimados maestros, compañeros, alumnos? Hoy estamos en un día realmente de fiesta, estamos de manteles largos. Y bueno, no quiero comenzar el programa sin presentar a mi compañero y amigo Ricardo Martínez, Richie. Así es, Arturo, ¿cómo estás? Muy buenos días. También quiero dar la bienvenida a toda la comunidad de Escuelas Secundarias Técnicas que nos están acompañando esta mañana a través de DGES TV. Recuerden que el chat está habilitado para poder recibir sus comentarios y todo lo que quieran hacernos saber. O bien, si quieren regalarnos una llamada, lo pueden hacer al 6387-1126. Ya estamos comenzando este programa que se llama DGES Títeres. Y también tenemos una sorpresa más, Arturo. Aparte de los invitados que vamos a tener esta mañana, pues ¿quién crees que regresa? ¿Quién regresa? A ver, cuéntame. No me digas que llega la luz de este programa. Así como tú lo dices, llega la luz y ella, bueno, es mi compañera Joe Armenta. Joe, bienvenida de nuevo. Hola. No, pues emocionada y contenta, gracias por esta invitación. Arturo, de verdad es un 100, un 1000 yo creo. Y gracias también a ti por invitarme, Ricardo. Muy bien, claro que sí. Entonces, a ver, vamos a darle paso ya a nuestros invitados porque el tiempo es muy corto. ¿Quién nos acompaña esta mañana, Arturo? Pues mejor que nos lo diga nuestra conductora oficial. Gracias. Pues bueno, tenemos a la compañía La Troupe. Ya, sin más preámbulos, los truperos. Fueron fundados ellos en 1980 por Mauro Mendoza y Silvia Guevara, y La Troupe hasta el día de hoy sigue trabajando con niños, adolescentes, en varios escenarios de la República y del mundo. Ellos comenzaron prácticamente desde los 70 con un espectáculo, inclusive ellos lo tenían Titiri Globo, que realizó Apolonio y Bodoconio de Emilio Carballido. La palabra troupe, según la Real Academia Española, lo define como es una voz francesa que quiere decir es un grupo de artistas, especialmente de teatro, danza, cine o circo, que trabajan juntos de un lugar a otro. Y una fecha especial para ellos que se puede tomar como su fundación es el 8 de diciembre, el Día Internacional del Payaso, que sucedieron también otros acontecimientos, pero vamos a preguntarles a ellos. Oiga, usted hizo su tarea, ¿verdad? Imagínense, pues estoy emocionada. Sí. Preséntanos a nuestros invitados, por favor. No es que haya hecho la tarea, sino que, pues imagínate, lo sigo desde hace sus 35 años. Pero parecemos de 20 años. Arriba a la izquierda, ¿a quién tenemos? A Mauro. ¿Cómo está, maestro Mauro Mendoza? ¿Cómo le va? Trupo. La maestra, no, es que no me sé los apellidos. Silvia Guevara. Lady Lucas. Y por supuesto, el maestro Antonio Canica. Hola, saludos. El compa Toño. El compa Toño. Pues, bienvenidos. Muchas gracias por tu semblanza que es fuera del Teatro de Títeres de Bellas Artes, el Títeres Globo. Que exactamente. Que desapareció después. Y creo que fue la única sala que había existido sobre el Teatro de Títeres. Se lo cambio. Ver, ¿está prendido? Bueno, Titiriglobo fue la única sala que existió dedicada exclusivamente a los títeres. Y ahora, bueno, queremos que eso siga, que se difunda. Y hemos hecho varios montajes con esa técnica de teatro de varilla y guante. Cuéntenos qué pasó el 8 de diciembre. Pues dimos una función muy padre que nos habíamos dado cuenta que lo que hacíamos no nada más servía para fiestas o parques o plazas, sino que también se podía presentar en teatro, y ese día nos invitaron a un teatro, entonces nos dio mucho gusto que el público respondió muy bien, todo público familiar, y después pues ese día se nos fue John Lennon. Exactamente, el 8 de diciembre, el mismo día que murió John Lennon, el mismo día. Entonces tomamos esa en homenaje a nuestro músico favorito y arrancamos. Ya habíamos arrancado antes, pero oficialmente en teatro fue la primera función y de ahí ya nos seguimos para acá. Efemérides muy importantes y trascendentales, ¿verdad? En la vida de sí, ¿verdad? Que pasan la mayoría. Y uno no sabe que
que está viviendo un momento histórico ahí, histórico importante, de, claro que sí. Y de ahí nos arrancamos, éramos nada más cinco, después empezamos a hacer más, y los montajes fueron pequeñitos, medianos, grandes, y luego super grandes. Extra grandes. Mega grandes, hermosos, y de veras, con una belleza en todo, todo lo que es la palabra, ¿verdad? Realmente. Y yo me integro en 1984 con la compañía Tatala Troupe a hacer una parte para nosotros muy importante, sobre todo niños, escuchen bien, el títere, si lo apoyan con música, es un mundo muy rico. Y yo me dedico a hacer la música de los títeres de la compañía Tatala Troupe. Aparte de actuar y ser titiritero, me dedico a componer la música especial que va a ayudar a la animación y al movimiento y al baile y a la coreografía del títere. Perdón, si no me equivoco, tú realizaste la canción del gato, ¿verdad? Sí, es una composición entre Mauro y mía. Uh-huh. Esa fue la primera obra que él hace, es Truperías. El primer cabaret para niños y para toda la familia, que se estrena con música original desde el principio hasta el final. En los otros montajes usábamos luego música de otras fuentes, pero música grabada. Totalmente original es Truperías, y de ahí para acá ya músico es oficialmente el músico de cabecera, Toño Canica. Y el gato fue un homenaje a Cantinflas, de que sí, que no, pero que pues a lo mejor, ¿verdad? Y entonces y es una canción de amor a su gatita, y y queríamos retomar todos estos géneros que son se propagaron aquí en México, que no son totalmente mexicanos, que es el mambo, el cha-cha-cha, la rumba y el bolero, que se volvieron populares, que se volvieron muy populares aquí, y que quitando todo lo que no pueden ver los niños, que es el alcohol, el humo, las malas palabras y la poca ropa, el cabaret puede ser un espectáculo digno para toda la familia, ¿no? Claro. Y eso fue lo que tratamos de hacer en aquella ocasión. Le fue muy bien, se estrenó en un festival cervantino y ha dado en a la fecha 1987, entonces ha dado más o menos unas 4,000 o 5,000 funciones. Wow. Pues precisamente aquí los tenemos ya con nuestro primer video, ya está listo, pues vamos a verlo para a ver qué pasa. Continuar con la troupe. Por los senderos donde todo es posible, tú puedes llegar muy fácilmente por veredas de tu mente. Chari Cataplum con el trabalenguas, Chari pronto sueños uno nos dará. Chari Bataclan, tulipán del sueño, tuli tulipán cara larga. Vamos a viajar por nuestros sueños, vamos a viajar por nuestros sueños, vamos a viajar por nuestros sueños. Bye.
solo llevo corona de alegrías para nombrar los reyes del mundo del humor, nubes de fantasías para hacer llover, un ramo de locura para adornar la vida y una extensa y variada imaginación. Con mi equipaje regresamos después de este video. Ellos son la troupe, de verdad, conózcanlos. Ustedes, bueno, son muy chavos y me dice Arturo que yo hago tarea, pero no, son de mis tiempos. Conózcanlos y si ya los conocen, reconózcanlos, porque claro, es muy valioso de veras el ver su trabajo, sus programas, vale la pena de veras, un entretenimiento sano. Sí, y fíjate que hasta eso somos muy afortunados, porque ya llevamos varias generaciones, entonces tenemos 35 años, que cumplimos el año pasado, estamos jovencitos, estamos un poquito más cálidos, pero de trabajar ininterrumpidamente, aparte son 35 años, que no hemos dejado de trabajar ni 3 meses, ni 2 meses. Estamos siempre activos, sí, una siempre. Producción y continúan con la Continuamos con la otra. Y es muy rico ver, por ejemplo, acabamos de terminar en el Lunario en diciembre un espectáculo de Navidad, uh-huh, que estrenamos ahí, Navitrup. Y hay gente que nos vio de niños, que ya después de 30, si nos vio de 10 años más 35, pues ya tiene 45, el que nos dio de 20, bueno, ya y nos lleva a sus hijos, ya el que nos dio de 20 o de 25 ya nos llevan hasta los nietos. Sí. Entonces, sí, para nosotros es muy rico que realmente regresa la gente a vernos, ¿no? Y trae a sus hijos y quiere que nos conozcan y de repente nos llevan fotos de cuando se retrataron ellos de niños y todo eso. ¿Hay competencia con otros grupos? Porque qué payasos, sí, triciclos, no, ¿cómo se llevan con ellos? No, nos llevamos súper bien. La verdad, somos muy amigos. De parte de nosotros hay una cosa muy importante. No estamos hechos para competir, no es deporte. No. Es cultura y la cultura no es para competir con el otro, ¿no? Y además, eso sabes, es importante. Que cada quien tiene su estilo, ¿no? Cada quien tiene su estilo y creo, claro, que cada quien trabaja para eso, ¿no? Para tener su estilo. Nosotros tenemos el estilo de... Espérame, déjame el micrófono. ¿Y qué payasos y la troupe estuvo en una función, claro, doble, en el mismo lugar. Estábamos trabajando un circuito y nos presentamos, creo que ellos primero y después nosotros, o nosotros primero, después sí, ellos, sí, sin ningún problema. Y el Circus Van también, Triciclo Rojo también, hemos compartido escenarios porque son estilos diferentes, que es lo que está diciendo Silvia. Sí, yo creo que la parte del éxito de cada compañía es tener su propio estilo, porque por ejemplo ahorita, nosotros hace 35 años que empezamos a trabajar con payasos, pues nadie se vestía de payaso, excepto los qué payasos, que fueron un poquito después de nosotros, pero ellos con otro estilo haciendo ropa para niños. Yo creo que cada quien tiene que tener su estilo para que la gente lo identifique y quiera ver, porque una copia y no lo confunda, ¿no? Sí, entonces hacer copias, pues como personalidad, ¿no? Exacto, nosotros ya saben que ir a ver a la troupe es teatro, sí, sí, negro con luz fluorescente, ¿no? Lo que estamos viendo, por ejemplo, que son la canción de Los Abandonados, que es del espectáculo 20.000 letras de Teatro Trupetero. Entonces no hay una competencia realmente, al contrario, somos súper amigos. Esos son unos libros abandonados que un niño cambió en ese tiempo por una, ¿cómo se llamaban las? Un Nintendo que ya también ya pasaron a la historia. Ya ni entiendo.
Y esa canción la cantamos entre Mauro y yo, y el equipo que hemos hecho también de música es grande, no solamente nosotros hacemos la música, sino hemos invitado a un equipo de músicos muy buenos, de alta calidad, de mucha calidad, como es Verónica Ituarte, Iraida Noriega, jazzistas Betsy Pecanis, o músicos de la talla de Gerardo Batis, Marco Antonio Morel. El equipo de músicos que está detrás de las grabaciones de la compañía Tata La Troupe son músicos muy profesionales y muy buenos. El dueto. Oye, olvida las maracas, canta con tu ronca voz. Que olvida las maracas, badu badu bada bada bada, badu bada bada, badu bada bada bada. Maestro, hablábamos de la evolución de todo. ¿Cómo han evolucionado los niños? Porque Silvia nos está diciendo que inclusive ya traen a los papás, a los abuelitos, a los hijos, a los nietos. ¿Cómo van evolucionando? ¿Y cómo ustedes crean sus espectáculos? Porque ya los niños ya no son tan fáciles. Pues sí, son distintos a cuando nosotros éramos niños, pero en esencia sigue siendo el mismo germen. El niño juega. Juega todo el tiempo si le dan permiso. Luego le van limitando esa capacidad de juego porque hay que disciplinarse y hay que hacer ciertas cosas hasta que acabamos por no jugar y haciendo adultos, ¿no? Porque hay que ser responsables, serios y no sé qué tantas cosas. Entonces eso tratamos de que no se pierda. Ellos son los que más nos enseñan a nosotros porque estamos confrontados con ellos todo el tiempo, ¿no? Entonces han pasado generaciones y generaciones, cada año son nuevos. Cada año tenemos nueva población de público, por eso es muy extraño que no haya tanto teatro, debería de haber más todavía, ¿no? Para de todos los compañeros, no nomás nosotros. Y son los primeros que nos retroalimentan a nosotros al estar confrontados con ellos. Nos encanta el momento vivo de estar uno frente al otro y de que la comunicación fluya y sobre todo la imaginación se desborde, ¿no? Ellos ya lo tienen. No estamos inventando nada, al contrario, tratamos de entrar nosotros a eso o de no perderlo, de tener todavía nuestra capacidad de juego despierta para que juguemos juntos y jugamos juntos a mil cosas, a la historia de México, jugamos juntos a la cocina, jugamos juntos al tráfico, a lo que se te ocurra, ¿no? Y se aprende más fácil riéndose y con una imagen fuerte, con los sentidos abiertos por la música, por la fantasía, por la imaginación. Y yo creo que eso es lo que ha funcionado mucho. Y entonces hay niños que te pueden cambiar la obra si de repente están muy metidos y les hacemos caso. Sí, mira, por ejemplo, ahorita estamos viendo un perro que realmente es un trapeador, es un mechudo, pero que está manipulado como si fuera un perro. Entonces los niños de ahora, de repente, porque nos dicen, bueno, ¿y cómo le hacen para competir con la tecnología? Y pues no estamos compitiendo con ella, nosotros damos una alternativa diferente, como dice Trupo, el teatro es un fenómeno vivo, entonces nada va, es una experiencia realmente, ¿no? Estar en el teatro es una experiencia diferente, entonces es un fenómeno no se puede comparar con ni ver la tele, ni ir al cine, ni jugar un videojuego, porque estamos en comunicación directa con ellos, y los niños de ahora sí es cierto que la tecnología la tienen muy en la mente. Y de repente, si tú te vas al público, empiezan a decir, ya viste, esos guantes son por computadora, es una proyección, no sé qué. Pero realmente atrás hay seres humanos, titiriteros, que están manipulando todos los títeres. Pero ellos, y por ejemplo, cuando hacemos luz negra con luz fluorescente, de repente oyes que dicen, ¿ya viste el rayo láser? Y no, todos somos titiriteros, pero es muy padre. La tecnología que creen que... Bueno, se ha servido. La tecnología... La utilizamos en la mejor calidad de sonido, claro, ¿no? En mejor iluminación, en mejores efectos del escenario. Claro. Sí, no exactamente en los títeres. No con, entre más cerca, tú como titiritero lo sabes, entre más cerca esté la mano del títere, mejor es la animación.
Entre más lejos esté, peor, no sabes qué está pasando. Sí, de por medio hay varillas, hilos y bastones. Y ahora la capacidad de asombro del niño es distinta a la de nosotros. Nosotros nos asombrábamos por ver una tablet que se mueve con el dedito, sí, que le está así. Claro. Y ellos se asombran por ver de que no se le apachura ni un botoncito para que se mueva, que hay un titiritero, un actor moviendo el títere. Eso les causa un asombro como nosotros nos causó la tecnología, ¿no? Sí, ahora es al revés. Afortunadamente los niños pues no han perdido la capacidad de asombro y eso es muy bueno. Sí. Antonio, cuando se integra a la troupe, bueno, usted llegó algunos añitos después. Sí, lo dejaron en una canasta ahí. Y dijimos, ¿quién es? No nos quedó. Íbamos a empezar Calacán. Sí, sí. Exactamente, también era lo que les quería preguntar, se pasó en el cine, llegó en ese inter. ¿Cómo llegaron a su vida? ¿Cómo llegó la troupe? Porque ya éramos amigos desde antes, nos conocíamos. De hecho, yo trabajaba en una compañía de títeres también que se llamaba Marionetas de la Esquina. Trabajé con ellos. Y nos conocíamos, teníamos mucha comunicación, mucha relación. Y en un festival que se hizo de títeres, el primer festival de UNIMA, ahí nos conocimos Mauro y yo. La fundación de UNIMA en Querétaro, se presentó Marionetas de la Esquina, se presentó la troupe. Y se presentaba el grupo del Centro de Teatro Infantil y tuvimos que estar apoyando técnicamente a todos los montajes y en una de esas acabamos improvisando, cantando los dos. Y de hecho en la primera función oficial de la troupe estuve presente yo como técnico, no como actor, pero les eché la mano en el sonido y todo eso. Desde ahí me integré y a partir de que se empezó a hacer la obra de Calacán, la película, me llamaron para hilar los hilos de la película de Calacán, porque como yo manejaba las marionetas por Marionetas de la Esquina, me fui a trabajar a la producción de Calacán y desde ahí me quedé ya con la compañía. No, tuvo que hilar unas vacas tamaño natural que salen caminando en la calle, que son marionetas, y él hizo todo el trabajo de hilado de ese y otros títeres. Pero ya cuando íbamos en camino a las locaciones ya estaba escribiendo una canción para la película y ahí empezó realmente a relacionar. Ya se metió, todo. Ya no volvió a salir. Ya no me dejaron salir. Se quedó adentro y ya después pues todas las obras que se fueron desarrollando. Calacán ha sido su única película. Sí. ¿Qué pasa con este mundo del cine? No, pues está peor que el teatro. Ni preguntes. No, es muy difícil. El cine es muy caro. Hacer cine es muy caro y en este país, por desgracia, pues todos los que hacen cine nadie gana. Entonces, sí, empeñas, vendes tu coche, tu comedor, tu casa, y ya sabes que no vas a ganar porque pues hay un problema ahí de distribución realmente al cineasta pues le queda como nada, ¿no? Pero bueno, esta fue una experiencia padrísima para nosotros, que no nos las imaginamos la magnitud del impacto que iba a causar a la fecha Calacán, porque pues éramos súper jóvenes, el que más tenía era el director y iba a cumplir 30 años, todos éramos de 20 y tantos, nadie cobró un 5, la producción es gigante, es la primera película de títeres y de actores, ¿no? Alternando y con un tema muy muy interesante que es el tema de la... Y ganó 5 premios en el concurso de cine experimental en ese año. Que son los alebrijes. Déjale la cancioncita que está ahora. Cabras, ni feos dragones. Tampoco somos unas lombrices, y mucho menos tus calcetines. Muy atractivos, algo temibles, tenemos todo lo que imagines. Somos seres muy increíbles, y nos llamamos... ¡Los alebrijes! Alebrijes, alebrijes, tu riquitiqui, tu cubán. 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 A veces cuando canta un alebrije, que los invitamos porque ahorita hay una temporada en el Teatro Orientación. Sí, todos los sábados y los domingos a las 12:30 en el Teatro de Orientación, que está atrás del auditorio, sí, en el Centro Cultural del Bosque. Sí, este espectáculo es un espectáculo muy muy bonito, porque estos alebrijes que vieron son los hicieron artesanos que hacen alebrijes, la familia Negrete, hicieron unos alebrijes preciosos, e hicimos un trabajo conjunto
para que ellos supieran cómo tenían que articularlos para que realmente tuvieran movimiento como títeres. Pero los alebrijes son de cartón, como las hacía, de hecho la historia es la pesadilla de Pedro Linares, el creador de los alebrijes, y es una obra súper divertida que es para chicos y para grandes. ¿Qué sigue? Ahorita ya 35 años, sí, los primeros ¿Los 35, sí, sí, todavía. ¿Qué sigue para la trupa? Pues más trabajo, estamos ahorita haciendo dos montajes nuevos, uno es La Odisea en títeres, se llama Ulises vuelve a casa, está apenas en etapa de diseño, yo creo que estará para el próximo año, y y el florilogio de ¿qué? Floriloquio. Pues no sé, vamos a hacer una locura para el lunario, para el verano. Sí, vamos, ¿no?, a hacer una antología. Es una propuesta nueva de números, porque el lunario no hacemos teatro, no hacemos obras, hacemos espectáculos, porque es un lugar pues como cabaret para niños, ¿no? Claro. Tiene mesitas y todo, y ahí van y toman su refresco, etcétera. Entonces, es un lugar donde el show es lo que importa, y ahí va a estar también en diciembre, ya está de una vez, aparte de sus lugares, va a estar Feliz Navitrup también. Ya nos las volvieron a pedir para el fin de año, y en el verano estará el Florilegio Trupetero, consulten su cartelera. Y ahorita, lo que acaba de decir Lucas, de aquí a que termine la temporada hasta en marzo, de los alebrijes, que es un montaje muy bonito, y hasta el 3 de abril. Nos da mucho gusto porque retomamos la raíz del títere. Ahí no hay payasos ni actores ni nada, son exclusivamente títeres. Como se hace en este país desde hace muchos años, y que es un teatrino grande, es un teatrino white screen, pero y la boca del escenario se va bajando conforme transcurre el montaje. Bueno, tenemos esos dos montajes, pero como está empezando el año, seguramente alguien nos va a pedir otro montaje. Vamos a andar en otras cosas, en ferias. Entonces, de repente, y si hasta hacemos tres al año, porque pues la gente lo pide. Afortunadamente, hemos tenido trabajo en estos 35 años y somos afortunados de hacer lo que queremos. Y de seguir soñando, haciendo nuevas cosas. No descansamos, no descansamos. Durante todo el año estamos inventando cualquier cosa. Ininterrumpidamente. Se trabaja en el local y se ensaya algo, se escribe, se dibuja, qué sé yo. Reparamos. Dicen tonterías. Sí, nosotros no nos vamos, no venimos a la función nada más. Pues nosotros tenemos un local, es una compañía como cualquier compañía, que hay que llegar diario a chambear, a buscar trabajo, porque pues los actores, o los titiriteros, termina una temporada, pues ya somos desempleados otra vez, ¿no? Entonces hay que volver a buscar trabajo, hay que hacer nuevos espectáculos, hay que prepararse en diferentes disciplinas, y hay que seguir estando actuales, ¿no? Para no perderse. Yo le pregunto a Arturo, le pregunté cuando tuve la fortuna de entrevistarlo, en sus primeras entrevistas hace unos días. De Don Ferruco, ¿cuántos años tiene Don Ferruco? Pues ya cerca de unos 70, 80 años. A ustedes, ¿cuántos años tiene su títere más antiguo, más el primer títere? No, pues los 30 y tantos. El perrito, por ejemplo, el Perrinsky. ¿Fue de los primeros? Los guantes, fue de los primeros, sí. Y el gato, pues el gato tiene menos, tiene... Federico, el gato se llama Federico Felino. Tiene unos, él debe tener 30, ¿no? Más o menos, está más chavo. Pero sigue igual de enamorado, ¿no? Ah, sí, aparte ya actúa en varias obras. Sí. Ya lo sacamos en varios, pero en diferentes personajes. Y una cosa importante, fíjate que nunca han estado en un museo porque todos trabajan. Ninguno se ha dejado de trabajar desde que nació. No los jubilamos. Porque tenemos más de 20 obras que están ahí y se reciclan. O sea, no se dejan enterrar, ¿no? No se acaban. Sí, el primer montaje que se puso, que es el rompecabezas, tiene los 35 años trabajando y más de 10.000 funciones, yo creo, ¿no? Sí, somos una compañía de repertorio, entonces como dice Trupo, nunca desechamos las obras, las obras están vigentes. Por ejemplo, ahora que viene abril, a veces en una semana nos echamos 5 obras diferentes, en un día nos hemos echado 3 obras diferentes, de diferentes lugares que nos contratan, entonces las obras siempre están vigentes, siempre. Pásale. Ya estamos aquí otra vez, ahora sí los tres juntos.
Entonces eso es algo que fue una meta también desde el principio, tener una compañía de repertorio, que no se tiraran las obras, porque sucede que la vi de niño y luego la quiero volver a ver y ya no está, ya no existe. Claro. Acá es, eso es lo que ha pasado, que la que vio el papá cuando era joven, la puede volver a ver todavía mientras el elenco aguante, ¿no? ¿Y cómo la recibe el hijo? Bien, bien, porque lo que le gusta es como lo que pasa con Blancanieves, ¿no? Se estrenó, no, y más que nada, se estrenó lleva, cuando ante, nació mi papá. Lleva antecedentes del papá y de la mamá. Generaciones y generaciones. Entonces, es un poco esa es la idea, ¿no? Que el papá lo lleva porque ya la vio. Entonces, a él le gustó, sí. Y lo lleva. Sí, y luego el muchacho lleva a su hijo. Eso es muy importante para los que hacemos teatro para niños, teatro para títeres o teatro, porque tenemos una responsabilidad muy grande, que es la primera experiencia que el niño tiene cuando se acerca al teatro, debe ser una experiencia que se disfrute, debe ser una experiencia que no se espante, porque puede ser contraproducente, ¿no? Si hacemos obras que no tienen calidad, pues el niño igual ya no regresa al teatro. Pero si su experiencia es realmente muchos bella, los vacunan. Yo creo que segura, sí, exacto, muchos, sí, entonces, y ya no regresan. Es como a los que trauman, hay payasos con es todo muy importante respeto que trauman a los niños. De calidad. Ah. Hemos tenido que darles terapia para sí, que nosotros destraumamos nos acepten niños a nosotros a domicilio. Ya viene traumado por el otro, ¿no? Que le metió sí, el susto de su vida. Claro. Sí, uh-huh. Igual Santa Clauses y Reyes Magos. Sí, los tienes que atrapar, ¿no? En su primera experiencia se tiene que tienes que atrapar al público, porque finalmente es tu público del futuro. Se volverá un aficionado al teatro. Un espectáculo de la compañía teatral La Troupe es un público cautivo. Queda cautivo y realmente tan es así que lo hemos estado haciendo referencia en que los padres y tanto padres como madres de familia que ya vieron sus programas, que ya vieron todos, llevan a los hijos. Sí, y es gratificante. Eso es lo bonito, que no te vayan a ver una vez, sino que van, en la misma temporada van tres veces, ¿no? Una vez nos pasó en Nueva Orleans que fue toda una familia de japoneses. Primero iban los niñitos, luego iba la hermanita, luego el primo, luego el papá, la mamá. Se echaron cinco funciones. Ah, yo pensé que se echaron cinco familias. No, toda la familia fue cinco veces al teatro. Eran japoneses, sí, dije. Y fueron cinco veces a ver el espectáculo porque les fue gustando de a poquito hasta el grande, ¿no? No al revés, que primero va el papá y luego lleva el niño, ¿no? Sino que. Y hemos tenido casos donde un papá va y deja a su hijo y ahí nos lo encarga. Y se va porque tenía que hacer. Y como ya nos conoce de, no sé, pero de vista, ¿no? Fue y dejó al hijo y dice: ahí los señores te atienden, ahí te ves. Y yo vengo por ti cuando se acabe la función, ¿no? Hasta ese grado de confianza nos han tenido, de confiarnos a sus hijos para que estén ahí una hora y media divirtiéndose y luego ya se van a su casa, ¿no? Bueno, oigan, ¿dónde los encontramos? ¿Dónde sabemos de sus actividades? ¿Y qué tan careros son? Pues no, depende. Muy baratos. Ay, sí. Pues ustedes háblenos y ahí nos ponemos de acuerdo. Dependiendo del espectáculo, el lugar, las funciones. Pero aparte, por ejemplo, en el orientación, el boleto cuesta 80 pesos, pero les regresamos como 500 en diversión. Realmente el teatro para niños sí es muy barato, por desgracia para nosotros. ¿En qué escenarios van a estar próximamente? Seguro el Lunario y en verano también. Y los demás son dependiendo, hay ferias, festivales, etcétera, y siempre nos hablan en alguna de esas. Estaremos en Tabasco. Ah, vamos a Tabasco en abril, 12 días. En abril y mayo vamos a estar 11 días en un festival importante allí en Tabasco. 11 días vamos a estar. Con dos obras. Con dos obras. Perdón, Arturo, ¿en qué página los podemos encontrar? Apúntenle, niños, es latroupe@.com. Ese es nuestro correo. Y la página es www.latru.com. Bueno, déjame comentarte que también el compa sí. Toño tiene su página por si quieren contactarlo. Sí, también. Uh-huh. Toño Canica, buscan y ahí está la página. Y toda la información de La Troupe, ahí la pongan. Y Lady Lucas, ¿nos puede decir también? A ver. En Facebook nos encuentran como La Troupe. Compañía teatral La Troupe. Pero él sí puede chismear con todos los que quieran. Sí. Siempre está ahí metido. Yo la verdad tengo que estar dirigiendo y dibujando y haciendo otras cosas. Pero métanse al Libro Cara con él, ahí está siempre. Bueno, pues ya estamos a punto de despedirnos Ya estamos a punto de despedirnos, pero no sin antes yo quiero pedirle a nuestros invitados del día de hoy que por favor le dejen un mensaje a todos los alumnos de secundarias técnicas.
pues hagan títeres, pónganse a trabajar su imaginación, exprímanse el cerebro para que hagan sus sueños realidad. Y recuerden que aquí la risa no tiene edad, la fantasía no tiene límites y los sueños son para siempre. Pues sí, niños, una manera de aprender también es creando. Creando, y si ustedes se ponen a crear sus títeres e investigan de qué manera se pueden hacer, hay muchos materiales que son fáciles de conseguir con los cuales se puede producir y crear títeres. Escriban sus propias obras, ese es un buen ejercicio. Hablen del tema que ustedes quieran hablar, que no se los impongan, lo que ustedes quieran decir. O igual cualquier cosa, cualquier objeto puede ser un títere. Este micrófono, sí. Si lo manipulamos, y puede tener una personalidad especial. A veces no es necesario tener ni gastar mucho en hacer un títere con una bolsita, con una pelotita, con un objeto, con una cubeta, que le demos nosotros una personalidad, ya es un títere. Y pues no hay que dejar de soñar nunca, y pues es lo que hacemos nosotros, es el placer pues de dar placer. Pero háganlo ustedes. ¿Cuál cámara estamos? Háganlo ustedes. Bueno, no tengan miedo. A nombre de mis compañeros, Joe Armenta, Ricardo Martínez, agradecemos realmente de todo corazón el que hayan aceptado nuestra invitación. Al contrario, gracias Arturo por la invitación, gracias Joe, gracias Ricardo por estar. Sigan viendo el programa porque va a haber más sorpresas, ¿verdad? Sí, muchas, claro que sí. Muchas más. Y vayan a ver a la trupa al Teatro de Orientación todos los sábados y domingos, 12:30. Hasta el mes de abril. Hasta el mes de abril, todos sábados y domingos. Quiero agradecer también al licenciado Manuel Salgado Cuevas todo el apoyo que nos brinda para la realización de los programas aquí en DGES Media, a todos mis compañeros de producción, gracias de verdad inmensamente por ello también. Soy Joe Armenta y en cabina a todos, no menciono nombres porque luego se me olvidan, y luego si supieras, uy. Les mando un beso, un abrazo, nos vemos y nos escuchamos. Gracias, Ricardo. Al contrario, Joe, gracias. Adiós. Gracias a ti, Joe.